En la Ciudad de México existe la leyenda de un campanario que, según relatan, está maldito, ya que la gente cercana al templo dice que en dicho lugar se aparece un espectro, ataviado de negro, en forma de monje, que en varias ocasiones espanta a los clérigos que ahí viven, por lo que la mayoría de sus habitaciones se encuentran vacías. Se cuenta que en una ocasión, hace ya más de medio siglo, el padre de dicho convento debía recibir a algunos sacerdotes de una iglesia de provincia, por lo que pensó ubicarlos en las mejores habitaciones del lugar. Al arribar los invitados, el anfitrión se dio cuenta de que entre ellos venía también un clérigo que no había avisado de su llegada, así que el sacerdote no prestó demasiada atención a esto y lo atendió de manera cordial, al igual que los demás. Los invitados cenaron y platicaron durante un largo tiempo, por lo que la noche apareció sin demora, provocando el cansancio de los recién llegados. Muy atento, el sacerdote mostró a cada uno de sus invitados los cuartos que les correspondían, y como todos ya estaban previamente reservados, le asignó al clérigo no esperado su propio aposento, por lo que se fue a dormir al campanario. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, un extraño viento comenzó a soplar. Poco tiempo después se escuchó un espeluznante ruido que despertó abruptamente a todos los invitados. Asustados, pensaron que algo le había sucedido al padre y decidieron subir al campanario para ver qué ocurría. Pero en ese mismo instante en que ellos ascendían por la escalera, el padre con una gran prisa la bajaba. Gran sorpresa se llevaron al observar que el cabello del padre se encaneció repentinamente. Su cara tenía un gesto de terror y todo el cuerpo le temblaba. Ansiosos, le preguntaron qué fue lo que había sucedido, a lo que el fraile no quiso responder. Uno de los invitados intentó inspeccionar el campanario, pero el sacerdote, muy exaltado, le pidió que no lo hiciera. Por el estado de sobresalto en el que se encontraba, su voz apenas lograba escucharse. No obstante, en determinado momento logró decir con una voz entrecortada: «Cierren el campanario». Se negó rotundamente a narrar lo que había visto e hizo que les prometieran cerrar el campanario para siempre. Nadie de los presentes lo contradijo y sus órdenes fueron cumplidas cabalmente. Años después, el padre murió, llevándose a la tumba el secreto de lo que aconteció aquella terrible noche, y no se sabe el porqué de la decisión de clausurar el campanario. Dice la leyenda que hoy en día aún permanece cerrado por respeto a esa resolución, y que es fácil darse cuenta de cuál es la iglesia, ya que no replica sus campanas cuando se oficia una misa. La antigua carretera de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal era bastante peligrosa y estaba rodeada por un precipicio sumamente profundo y de roca sólida. Una noche, un autobús circulaba por aquel peligroso camino. La mayoría de los pasajeros iban dormidos. La lluvia comenzó a caer muy fuertemente. Cuando el autobús inició el descenso por las famosas curvas de Calderón, que eran muy cerradas y peligrosas, los pasajeros se dieron cuenta de que el autobús iba demasiado rápido. Reclamando al conductor, este solo pudo decir: «Están fallando los frenos». Era imposible controlar el volante, y en pocos segundos, en una curva, el autobús se precipitó al vacío. Murieron muchos en el instante del golpe, otros quedaron inconscientes y fueron consumidos por las llamas cuando el autobús incendió. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y murieron de una forma terrible. En la central seguían esperando al autobús número 40, el último de la noche, pero jamás llegó a su destino. Poco tiempo después, por la carretera,
comenzó a circular un autobús antiguo, pero muy bien conservado, con pasajeros muy bien vestidos, que siempre iban despiertos, pero sin pronunciar una sola palabra. De vez en cuando recogía gente en medio del camino, transportándolos sin contratiempos cerca de su destino, pero nunca llegaba a la terminal. El conductor les pedía que bajaran un poco antes diciendo: "Baja ahora, no te gires, antes de que él cierre la puerta, o jamás dejarás el autobús". Quienes obedecen escuchan el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, pero no ven nada alejarse. Los desobedientes que se giran ven al autobús hecho pedazos. Dentro de él, esqueletos descarnados, personas calcinadas y desmembradas. Se dice que a partir de ese momento, su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia.